Hola, ¿qué tal gente de Crack de Fútbol? Comencemos con las noticias de inmediato. Franco Sanelato, lo que se sabe de su proceso de nacionalización y la chance de poder jugar para Alianza Lima. Franco Sanelato es uno de los futbolistas que está próximo a conseguir su nacionalización peruana y deberá retornar a Alianza Lima tras su préstamo a Alianza Atlético de Sullana. En el 2022 hubo varios futbolistas que destacaron a lo largo de la temporada con sus respectivos clubes. Uno de ellos fue Franco Sanelato, quien brilló defendiendo los colores de Alianza Atlético de Sullana en esta campaña. Eso sí, el buen nivel mostrado por parte del atacante ha llamado mucho la atención de diferentes equipos, y más en Alianza Lima, club dueño de su pase. Ante ello, el jugador de 22 años ya inició con los trámites para conseguir los papeles necesarios y el proceso de nacionalización ya se encuentra en la recta final. Asimismo, pudimos conocer su cesión al Vendaval y será en diciembre del presente año y se encontraría en el universo de Guillermo Salas para la temporada 2023. Como se recuerda, el atacante tuvo su primera experiencia en el balompié peruano con la Universidad San Martín y no obstante fue en el año 2022 cuando los blanquiazules lo anunciaron como uno de sus fichajes para la campaña, la cual inició bajo la dirección de Carlos Bustos. Al verse limitado por el cupo de extranjeros, Sanelato terminó siendo cedido al Alianza Atlético, equipo con el que realizó una buena campaña. En total de 28 partidos a lo largo del curso, el atacante aportó con 7 goles y brindó 3 asistencias con el conjunto sullanense. Cabe resaltar que el torneo iniciará el próximo 8 de febrero y sus 3 primeras fases se disputarán desde la fecha mencionada hasta el 15 de marzo. Luego, la fase grupal iniciará el 5 de abril y culminará en la semana del 28 de junio. Y así fue el festejo de Cristian Cueva tras el 2-0 de Alianza Lima ante Melgar. Tras el gol de Pablo de Bandeira, las cámaras de Gol Perú enfocaron la celebración de Cristian Cueva, quien se encuentra en las tribunas de Matute. Pablo de Bandeira rompió en llanto tras anotar el 2-0 que le da a Alianza Lima el título nacional. La algarabía se desató entre los hinchas blanquiazules en las tribunas del estadio Alejandro Villanueva y Cristian Cueva también se unió a dichas celebraciones. Las cámaras de Gol Perú enfocaron el preciso momento en el que el popular Aladino y su esposa festejan el tanto del cuadro blanquiazul. El mediocampista alentó al equipo de sus amores desde el palco en Matute. No es la primera vez que el volante de la selección acude al estadio para ver un partido del conjunto íntimo. El actual jugador del Alfa T observó el Alianza versus Binacional por el torneo clausura. Cabe mencionar que Cristian Cueva no salió campeón en el periodo que estuvo, aunque se quedó cerca, pues perdió la final del torneo clausura en 2014 frente a Sporting Cristal. Debido a su buen rendimiento en el cuadro íntimo, el jugador fue convocado a la blanquirroja por Gareca para la Copa América 2015. Bien, nos vemos en una próxima edición con más noticias del fútbol. Chao, chao.